open up, open up. Shutting down like a Macintosh. Open up, open up, open up, open up. Cold as ice and Coca-Cola. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al Acuario de Sofía una vez más. Y como ya lo pudieron leer en el título, hoy vamos a hablar de calentadores. Como ven, ahí está nuestro calentador, está funcionando muy bien hasta ahora, pero rompe un poquito con la estética de nuestro nuevo acuario. Recuerden que cuando instalamos el filtro canister, pues quitamos el filtro interno y pues es un poco más discreto. Ahora lo que queremos hacer es pues quitar el calentador, pero pues nuestros peces no pueden quedarse sin agua a temperatura tropical. Entonces pues nos dimos a la tarea de investigar cuál era la manera de pues mantener caliente nuestra agua, y es con un calentador externo. Pero como ustedes se están dando cuenta en este momento, la verdad es que sí son muy caros y hacen exactamente lo mismo que nuestro calentador actual. Pero pues no nos vamos a quedar con la espinita, y el día de hoy les vamos a mostrar cómo hacer un calentador externo casero, usando incluso el calentador que ya tienen actualmente o uno más económico. Y vámonos rápidamente con los materiales. Lo que vamos a necesitar para nuestro calentador externo es un tubo de PVC de 1 pulgada, una T de PVC también de 1 pulgada, dos reducciones de 1 pulgada a media pulgada con rosca, dos adaptadores de manguera de media pulgada con rosca también, y un cople de 1 pulgada. También vamos a necesitar un Uniseal. Pero ¿y qué es un Uniseal? Pues bueno, un Uniseal es un dispositivo que se ocupa más que nada en la hidroponía para mantener sistemas hidráulicos de regado de plantas y todo eso. Es la verdad un poquito difícil de conseguir, nosotros lo conseguimos por internet, si quieren les dejamos el link en la descripción. Compramos 10 unidades por 200 pesos, entonces el Uniseal nos costó 20 pesos. Aún así es muy barato a comparación de tener un calentador externo de los que venden comercialmente. Entonces 20 pesos nos costó el Uniseal, y pues lo pueden sustituir con tapones de bastones, con algo de goma, con adaptadores de lavabo, cosas por el estilo que quepan dentro de del tubo de su calentador. Ahorita vamos a ver para qué lo ocupamos, y pues ahí se van a dar una idea mejor de cómo lo pueden ocupar. Y por supuesto, pues la pieza principal de nuestro dispositivo pues es el calentador. Nosotros conseguimos este de la marca Elite, nos costó 80 pesos y pues va a cumplir la función, cabe perfectamente dentro de nuestro Uniseal. Calentador con termostático, automático y muy económico. Entonces pues ahora sí vamos a proceder al armado de nuestro calentador externo. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es cortar a medida de nuestro calentador nuestro tubo de 1 pulgada. Nosotros hicimos un corte, bueno, obtuvimos un tubo de aproximadamente 20 centímetros. Continuamos con las reducciones. ¿Qué vamos a hacer con las reducciones? Pues bueno, les vamos a poner las adaptadores de manguera que tenemos ahí, con rosca también. Entonces vamos a meter ambas reducciones de 1 pulgada a media pulgada con nuestros adaptadores de manguera. Ahí estas van a ser la entrada y salida de agua de nuestro calentador externo. Vamos a asegurarlas muy bien, y se tienen que hacer con ambas reducciones y apretarlas lo más fuerte posible. Bueno, ahí lo tenemos, ya están listas. Continuamos. Ahora vamos a tomar nuestra T y nuestro pedazo de tubo y lo vamos a unir. Una vez que está unido, tenemos que ajustarlo bastante fuerte, y ahora el cople lo vamos a poner del otro extremo de nuestro tubo de 1 pulgada. Y ya va tomando forma. Como ven, por la parte del cople es donde va a ser la entrada de agua, y la parte de la T va a ser la salida de agua. Entonces vamos a continuar. Lo siguiente es adaptar en un extremo de la T la salida de agua. Como ven, tiene que ser en la intersección. Ok, se adapta. Y el otro lado, en la otra reducción, va a ir en el cople.
así como lo estamos viendo en pantalla. Y ven, ya está tomando forma. Ahora el unicil, aquí viene la parte importante. El unicil es lo que vamos a poner en la parte de arriba. Como ven, es hecho de goma y lo que va a crear es un sello hidráulico para evitar que el agua salga por ahí. Entonces lo vamos a colocar de esta manera para que nuestro calentador se pueda insertar ahí y pues vamos a verlo más a detalle. Ahí lo tenemos, ahí está el unicil puesto, no se le pone nada de pegamento ni nada por el estilo y simplemente vamos a insertar nuestro calentador. El tubo, como es de media pulgada el unicil, pues tiene que ser, el tubo del calentador tiene que ser un poco pequeño, un poco angosto, y pues este calentador que compramos de la marca Elite nos vino perfecto. Como ven, está entrando a presión y una vez que el calentador está dentro, pues se hace un sello y no se fuga el agua. Y así de fácil, nuestro calentador externo está armado. Pero antes de meterlo a nuestra pecera y pues echarlo a andar, pues vamos a realizar algunas pruebas para que todo esté perfectamente. No queremos arriesgar nada, entonces vamos a checar las pruebas. Este calentador externo está pensado para trabajar con un filtro canister o con algo que le lleve el agua a través de una manguera. Nosotros vamos a ocupar para las pruebas esta cabeza de poder con la manguera morada que vemos en pantalla, pero solamente para efecto de pruebas. Ya cuando se eche a andar, se va a hacer con el filtro canister. Entonces, esta es una de las cosas que vamos a hacer para las pruebas. También tenemos un termómetro que nos marcó 19 grados centígrados, si mal no recuerdo. Esto ya es unas horas más tarde y vamos a comenzar nuevamente con las pruebas. También metimos una segunda sonda. Esta es una sonda de un dispositivo digital que tenemos, que también les vamos a mostrar un poquito más adelante. Pero tenemos ya dos sondas midiendo la temperatura de nuestra cubeta. Aquí tenemos 16.8 grados centígrados. Sí bajó bastante la temperatura y vamos a comenzar con la instalación de nuestro calentador casero. Vamos a conectar a un extremo la manguera. Esta es la salida de agua, la que va a regresar el agua a nuestra cubeta. Y como vemos, estamos pues metiéndola a presión y viendo que todo esté muy bien. Una vez listo, también armamos la entrada del otro lado por la parte de abajo. Y pues ahora toca echar a andar la cabeza de poder. Bueno, para efectos prácticos y porque no tenemos tan cerca el enchufe, pues conectamos la cabeza de poder a nuestro switch inteligente que controla la marquesina. Entonces vamos a, desde nuestro celular, abrir la aplicación Alexa para poder echar a andar la marquesina, que en este caso tiene la cabeza de poder conectada. Entonces la ponemos a andar e inmediatamente después de que la marquesina se activa, en este caso la cabeza de poder, pues el agua comienza a circular. De acuerdo a las instrucciones del fabricante, el calentador se debe dejar sumergido en el agua por alrededor de 20 minutos antes de conectarlo a la corriente eléctrica. Entonces pusimos a trabajar nuestra cabeza de poder, pero el calentador se va a mantener desconectado. La temperatura 16.7 grados centígrados y pues como pueden observar, el enchufe no está conectado, simplemente se está aclimatando. Vamos a esperar a que pase este tiempo para poder echarlo a andar. Y si notan, estamos teniendo un poco de fugas del lado de las uniones del PVC y de la manguera, pero no del lado de nuestro unicil. Este lado está completamente seco, entonces lo que vamos a hacer es simplemente pegar lo que resta con cemento de PVC. Y bueno, ya pasaron los 20 minutos que marca el fabricante para echar a andar nuestro calentador. Y como vemos, el flujo es constante. Y seguimos sin fugas del lado del unicil, que es lo que nos interesa más.
Como les había mencionado, pues vamos a pegar las otras partes. Entonces, la única parte que no va a llevar pues pegamento es la parte del unicil. Y aquí ya tenemos conectado nuestro calentador. Como ven, ya está enchufado a la corriente eléctrica. Y lo que vamos a hacer es monitorear la temperatura para ver si está funcionando de manera correcta. Ok, comenzamos con el monitoreo de temperatura. Estamos a 16.7 grados centígrados en este momento. Y pues para hacer esto un poquito más rápido, lo que vamos a hacer es mover la perilla que vemos aquí en nuestro calentador hacia higher, para que la temperatura aumente dentro de nuestro calentador y el proceso sea un poco más rápido. Esto para efectos pues de prueba. Y bueno, les habíamos comentado que teníamos una segunda sonda de temperatura en nuestra cubeta, y esta sonda pertenece a este dispositivo. Este dispositivo es el Sonoff TH10, que también puede ser controlado desde internet. Ahorita lo tenemos conectado a esa serie de luces que vemos ahí de Navidad, que prendemos y apagamos manualmente, pero también tiene esta sonda conectada que monitorea la temperatura de nuestro tanque principal. Ahorita la metimos en la cubeta para también apoyarnos y leer la temperatura de la cubeta para las pruebas, pero pues también pueden activarse al unísono, también pueden activarse de manera automática para que se prenda o se apague la luz o lo que tengamos conectado de manera automática, tomando de referencia las temperaturas que capture de la sonda. Ahí tenemos pues las luces de Navidad en este momento conectadas nada más, y pues vamos a aprovecharlas para hacer unos cuantos experimentos. Bueno, ¿cómo controlamos la sonda automáticamente? Pues con la aplicación nativa de los dispositivos Sonoff, que se llama EWI-Link, la que vimos con nuestra lámpara inteligente. Y lo que le vamos a pedir a nuestro Sonoff es que mantenga apagada las luces si la temperatura es menor de 17 grados y las encienda cuando sea a mayor de 18 grados, en este caso 19 grados. Vamos a confirmar la orden, y una vez que esté salvado ya está trabajando en modo automático. La temperatura actual de nuestro cubeta es de 17.3 grados centígrados, y pues vamos a ver ese timelapse para ver en cuánto sube. Okay, 17.9. Esto es corriendo muy muy rápido, no está subiendo así, es un time lapse. Entonces va a ir subiendo bastante rápido. Llegamos a 18.9 grados centígrados y me falló la grabada, entonces no pude captar cuando nuestras luces se encendieron. Se encendieron un 0.1 grados antes de lo esperado o de lo que marca el Sonoff TH10, pero pues está más o menos coordinado. Y como ven, nuestras lámparas de Navidad o nuestras luces de Navidad se encendieron a los 19 grados. Y ahora vamos a verlo desde una perspectiva diferente. Vamos a hacer el mismo experimento, a esperar a que las luces se enciendan hasta que llegue a una determinada temperatura. Y así como lo ven, nuestra prueba ha concluido exitosamente. Como ven, nuestro calentador sigue íntegro, no se siente pues caliente el tubo, no hay fugas excepto las que ya habíamos comentado que tenemos que pegar con cemento de PVC, pero fuera de eso ha sido un éxito. Como ven, el unicil sigue intacto, sigue seco y el agua sigue corriendo con un muy buen flujo. Esto pues fue para probar que la temperatura está subiendo, y ahora estamos en 20.3 grados centígrados. Recuerden, empezamos en 17.3, entonces vamos bastante bien. Ahora lo que hicimos fue conectar nuestro calentador no a la corriente eléctrica directo, sino a las luces de Navidad, porque vamos a hacer que las luces se prendan y se apaguen junto con el calentador dependiendo de la temperatura de nuestro acuario. Lo que queremos hacer ahora es lo contrario de hace un momento. Ahora lo que queremos hacer es mantener las luces y el calentador encendidos
hasta llegar a una temperatura adecuada, que es lo que va a ser la operación normal de nuestro calentador. ¿Qué vamos a hacer? Como estamos ahorita a 21 y tanto grados centígrados, vamos a pedir que se apague cuando llegue a los 22 grados. Entonces vamos a modificar nuevamente el comportamiento automático de nuestro TH10 y le vamos a poner que sea mayor a 21 y menor a 19 grados. De esta manera, si lo ponemos en automático, las luces van a permanecer prendidas hasta que la temperatura llegue a 22 grados. Como les mencioné, ambos termómetros, ambas ondas tienen un desfase, entonces pues apagó a los 21.9. Y como ven, ya pegamos nuestro calentador con cemento de PVC y también decidimos darle una manita con aerosol para que se viera un poquito más estético. Recuerden, va por fuera, no importa tanto, pero esto lo hicimos de manera pues opcional para que se vea un poco mejor. Y con esto pues se concluye nuestro proyecto del calentador externo. Nos salió en menos de 200 pesos con todos los materiales, incluido el calentador, y pues eso es todo. Y aquí les van unas recomendaciones: siempre pongan su calentador externo en la salida de agua del filtro, porque si lo ponen en la entrada pues va a llegar con la suciedad que desechan nuestros peces. Entonces es mejor que ya venga el agua filtrada y pase hacia la pecera. Entonces siempre a la salida del filtro. La otra recomendación: nunca accionen el calentador, nunca lo pongan a trabajar si no hay agua dentro del tubo. ¿Por qué? Porque se puede quemar y achicharrar y bueno, les va a causar un problema muy muy grande. Eso pasa en cualquier calentador, no solamente en los externos, pasa en los internos también. Siempre tiene que tener agua corriendo sobre él. Y esas fueron las recomendaciones. También les recomendamos suscribirse al canal si no lo han hecho, dejarnos su pulgar arriba y siempre son bienvenidos sus comentarios. Eso es todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima semana aquí en el Acuario de Sofía.